Bien, Daniel Filmus, ¿qué expectativa tiene en este coloquio de idea o qué mensaje para los empresarios? Bueno, que justamente los problemas de la educación son temas de mediano y largo plazo, que hay que apostar a tener políticas estables en educación, que hay que trabajar muy fuertemente para cambiar el modelo de país. Un país que sea para todos exige una alta calidad de la educación para todos. El tema central hoy en la Argentina es, sin lugar a duda, la calidad, y que eso implica tener un país industrial, un país poderoso, un país que pueda capitalizarse a partir de la capacidad de agregar valor de la gente y fundamentalmente de la innovación científico-tecnológica. Esto exige acuerdos de mediano y largo plazo. No hay ninguna medida educativa que combine con un calendario electoral, ¿no? Los tiempos pedagógicos son muy distintos y temas centrales como la calidad exigen muchos años. Yo creo que hay que escuchar ese pedido también que los empresarios hicieron el primer día de política de Estado y de mediano y largo plazo, especialmente en educación, en ciencia y tecnología. ¿Va a trabajar usted en educación si gana Alberto Fernández? No, yo soy diputado, voy a seguir trabajando en los temas de educación, ciencia y tecnología, por ejemplo, y cultura. Trabajo en la Cámara de Diputados. Nuestra preocupación es que se cumplan las leyes, porque ahí no hay tarea legislativa urgente. Hay una ley de educación nacional que pone como obligatoria la sala de cuatro y el secundario. Bueno, todavía no lo cumplimos. ¿Y si lo convoca para el Poder Ejecutivo? Ah, bueno, eso lo decirá Alberto a partir del 28 de octubre. No es una preocupación nuestra. Nosotros estamos trabajando para hacer propuestas que tengan que ver con, insisto, ampliar la matrícula en nivel inicial y en el secundario. Hay que asegurar que todos los chicos terminen, pero principalmente la palabra que tiene que predominar para el próximo gobierno es el tema de la calidad, ¿no? Los padres sentimos que mandamos a los chicos a la escuela y no aprenden todo aquello que se les promete enseñar. Entonces hoy ya no alcanza con el certificado de escuela secundaria o de escuela primaria. O sea, aparte del certificado necesitas acreditar saberes de la escuela. En el sector educativo hay grieta. Ayer Vidal habló de que no hay futuro, tiene la grieta, lo mismo dijo Daer en los paneles. No, yo creo que tenemos que avanzar justamente a estos acuerdos. Lo digo, en materia educativa, digo, Macri, Alberto Fernández, ¿tienen políticas educativas distintas? Sí, por supuesto que sí. Digamos, lo que hemos visto nosotros en estos 4 años es que bajó el 40%. Invito a ver nuevamente el debate. Chequeado.com siguió dos temas. Uno, Macri dijo, aumentó la inversión en ciencia y tecnología, fue uno de los 5 temas que más aumentó. Chequeado puso falso, porque cayó cerca del 30% la inversión en ciencia y tecnología. Alberto dijo, cayó la inversión en educación 40%. ¿Me escuchan bien? 40%, y Chequeado puso verdadero. Entonces, son políticas totalmente distintas. Nosotros llevamos en su momento la inversión educativa del 3% del PBI al 6%, duplicamos la inversión educativa, mientras que Macri lo que hizo fue practicar el ajuste en educación, lo cual deterioró el salario docente y eso reditúa contra la calidad de la educación. Si hay algo que determina la calidad de educación es el sistema de trabajo, el mecanismo salarial, tener la paritaria nacional, tener igualdad educativa en todo el país, cosa que Macri trabajó en la dirección contraria.